Quiero, en primer término, contarles que hemos hecho en el día de ayer la asamblea para renovación de autoridades de la Cámara de Turismo. La lista que se presentó, bueno, es gente que ya viene trabajando en turismo, sanrafarinos que venimos trabajando en el turismo. La idea de esta nueva comisión es seguir trabajando sobre los pilares que viene trabajando la Cámara, el Cañón de la Tuel, ¿sí? El arreglo del Cañón de la Tuel, que hace varios años que le falta trabajos de arquitectura, le faltan trabajos de mantenimiento, entonces queremos seguir trabajando sobre el Cañón de la Tuel, sobre el agua en el río Atuel y sobre el uso consultivo de este agua. Desde la Cámara estamos convencidos de que el uso del agua es importante para todas las actividades económicas del departamento y de la provincia, entonces queremos seguir trabajando sobre esto. Queremos trabajar también y seguir trabajando sobre la Feria de Turismo, que se realiza en Buenos Aires, que es uno de los eventos que pone a San Rafael en boca del país y en boca del mundo, porque es una feria importante. Vamos a seguir trabajando sobre la Fiesta Provincial del Turismo, que se lleva a cabo acá en San Rafael en el mes de noviembre. Este año vamos a hacerlo el 10 y 11 de noviembre. Una fiesta que también es para San Rafael y para el turismo. Digo, buscamos que esta fecha se convierta en una fiesta importante para la provincia y para el país también. La comisión también piensa seguir trabajando sobre turismo sostenible, es decir, como empresarios del turismo tenemos una responsabilidad social y creemos que tenemos que hacer de San Rafael un destino sustentable, un destino que se comprometa con la naturaleza. Entonces, una de las metas que tenemos en esta nueva comisión es trabajar sobre el turismo sostenible y también queremos mejorar y articular la relación con las instituciones educativas de San Rafael y de la provincia. Estos proyectos que tenemos, estas ideas que tenemos, las perseguimos y sabemos y estamos convencidos que las vamos a hacer, las vamos a lograr trabajando en conjunto. Es decir, tanto los integrantes de la Cámara como con las instituciones que nos rodean, es decir, con las cámaras, con el gobierno municipal, con el gobierno provincial, con irrigación, con vialidad, con el centro de congresos, con la gente del buró, porque bueno, es la forma de trabajar, la forma que estamos convencidos de que vamos a hacer este San Rafael un San Rafael grande. El protagonista principal sos vos.